Ayudamos a que estos chicos y chicas puedan encontrarse con el amor de su vida. Y como siempre, feliz de que no estoy aquí solita, de que cuento con un cupido boricua. Ahí está, JD. Somos Alexandra. Mire que hoy le vamos a demostrar que usted también se puede enamorar desde su casa, Alexandra. Hoy hay cosas interesantísimas que van a estar sucediendo. Hay unos desafíos espectaculares. Usted tiene que estar pendiente. Ese sobre, en ese sobre rosa, usted sabe que hay unas cosas brutales. Y usted tiene que estar pendiente. Pero mira, Alexandra, te tengo que contar algo, Alexandra. ¿Qué pasó? Te tengo que contar que algo sucedió con los participantes del programa anterior. Y es con dos chicas. Algo sucedió ahí, Alexandra. Eso es así. En el último programa, precisamente en estas sillas que están aquí, estaban sentadas las Kimberly. Kimberly Jiménez y Kimberly Cruz. Amigas, panas, jangueadoras. Y precisamente da la casualidad que llenaron el formulario de venir a Eres para mí y casualmente caen en el mismo programa. Sin embargo, esa noche Kimberly Jiménez no tuvo match. Kimberly Cruz sí tuvo match con Carlos Asensio. Guapísimo él. Y ellas dos que vinieron a acabar. Pero Kimberly Jiménez parece que resiente algo que está pasando con su amiga de toda la vida. Vamos a escuchar este mensajito que le dejó. Oye, pero ¿qué está pasando contigo? O sea, desde que tú estás con Carlos, yo no sé nada de ti, no tienes tiempo para mí. Si no somos amigas, me lo dices. ¡Ea! Esa fue Kimberly Jiménez, que no hizo match esa noche. Pero Kimberly Cruz, que sí hizo match con Carlos, no se quedó callada y le contestó también un mensaje. Vamos a escucharlo. Kim, pero no entiendo, no sé por qué te pones así ni de dónde viene esto. Tú sabes que cuando uno empieza a salir con alguien, pues usualmente uno se pierde un poquito, pero ajá, tranquila, como que todo está bien, todo está normal. Entonces, Jay, de aquí entra pues el análisis de, ¿será que, como decimos nosotros, estará mordida Kimberly Jiménez? ¿Kimberly Cruz le contestó de la manera correcta? Vamos a escuchar, Jady, antes de pasar contigo, lo último que le contestó Kimberly Jiménez, ahí está. Bueno, la última vez quedamos que supuestamente íbamos a comer y me pichaste. Pero nada, gracias como siempre. ¿Quién tú piensas? ¿Qué tú piensas, Jady, que si le fueras a dar la razón a alguien? Bueno, si fuera a darle la razón a alguien, cuando uno está conociendo a una persona, pues quiere darle todo el tiempo, prácticamente la mayoría del tiempo para eso, para conocerse. Y si a veces se ven afectadas las amistades, la familia y demás, pero nosotros tenemos que hablar con ellas, Alexandra. Tenemos que hablar con ellas porque queremos saber si en efecto se rompe una amistad por Eres para mí, por el amor, porque eso es lo que está sucediendo. Pero yo entiendo que le debe dar el chance, debe darle el break de ella, de que ella se enamore, de que oye, vinieron al programa a enamorarse. Bueno, JD, pero después Kimberly y Carlos terminan y ¿qué va a pasar con esa amistad? No sé, yo creo que aquí tiene que haber un poquito de balance. Pero vamos allá a conocer nuestros participantes y vamos a ver si son pique y candela o habrá algún huevito sin sal. No creo. Así que JD, arrancamos rápidamente con la chica, vamos a conocerla. ¡Yeah! Vamos con la chica. Los participantes de hoy comienza María Cintrón. Tiene 25 años y es del área de Guaynabo. ¡Chao, vecina! ¡Vamos, bailando! ¡Eso! ¡Vamos!
María, gracias por estar con nosotros. Estás hermosa. Gracias a ti. Tú eres niñera, ¿te gusta hacer babysitting? Hago babysitting y doy tutorías con los niños. Corro su día, ¿verdad? Por esto de la pandemia, pues ahora los niños estudian online. Y pues estoy con ellos en su diario. Mire, y algo que me llama muchísimo la atención es que tú dices que si fueras a escribir tu autobiografía serían los papelones de María. ¿Cuál ha sido uno de esos papelones que vas a contar en esa autobiografía? De verdad que a mí me pasan unas cosas que yo siento que no le pasan a nadie. Por ejemplo, he estado día de bote con mis amigas bailando, me trepo en el área del frente, de momento el bote se mueve y quedo grabada, me caigo al agua, vaso al aire. Una locura. Pero María, ¿es porque el bote se mueve o porque después de alguna cervecita uno es el que se mueve? Yo creo que ambos. Ahí la conocen, ella es María de Guaynabo, una de nuestras participantes de hoy. Gracias, María. Yaidy, continuamos. Segunda participante del día de hoy viene desde Naranjito. Saludos a los que nos están viendo en este momento allá en Naranjito. Ella es Valeria Santiago, 27 años, y está aquí en Eres Para Mí. ¡Echa, Valeria! Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, porque 27 años, sabemos que has tenido algunas relaciones, pues evidentemente no han prosperado. Eso es lo que te trae a Eres Para Mí. Eso es correcto. Vengo aquí en busca de no tan solo una persona que me fleche el corazón, pero para así conocer a nuevas personas en nuestras vidas. ¿Y cómo te gustan? ¿Así como avispaditos, más calmaditos? Me gustan calmados, no me gustan tan avispados. Me gustan calmados, que sean curiosos. Ah, pues fíjate, hay un chico que yo creo que puede hacer un match contigo bien chévere, pero yo no voy, tú vas a identificar a ver si es verdad. Gracias, Valeria. Toma asiento. Y Jaidy, nuestra tercera participante de hoy. Tercera participante, estamos hablando de Diana Carolina. Ella viene desde Toa Alta, solamente 25 años, le dicen la India, mire para allá, qué color precioso. Y algo que nos has dicho, Jaidy, es que Diana es actriz. Correcto. Tienes gran pasión por las tablas, los escenarios. Eso es así. ¿Y te gustaría que tu pareja también sea un actor? O sea, esté también involucrado en el mundo de la actuación, el entretenimiento. Al menos que sea apasionado del arte, porque todas las personas artistas tenemos esa pasión, ese fuego, y aunque a lo mejor no sea artista, tiene que amar el arte. ¡Fuego! Gracias, Dani. Gracias. Diana. Bueno, Jaidy, yo creo que nuestras chicas vinieron hoy a quedarse con el canto. Están preciosas las tres chicas, así que está difícil para los chicos. Y voy a presentar el primero. Aquí está Giovanni Figueroa. Viene directamente de Trujillo Alto, 25 años. ¡Yeah! Giovanni, ¿estás bien? Todo bien. Venga por aquí, Giovanni. Qué bueno. Oye, es nuestro primer participante así con el pelo largo. Te lo cuidas mucho. Eres bastante celoso con tu cabello. Demasiado. ¿Sí? Me encanta esa. Y usas como tus champucitos y tus cositas, claro, tus alfajores. Claro. Oye, y Giovanni, ¿cómo tú te describirías? ¿Como una persona más relax, calmada, extrovertida? Yo soy una persona divertida, soy una persona relax, pasiva. Y, o sea, me describo aventurero como tal. Yo creo que es como romántico, como sí, que te sí. gusta Pablo Alborán, sí. Ese tipo de canción. Sí, no, me encanta bueno. Pablo Alborán, la música romántica. Muy bien, pues Giovanni, qué sí. bueno, ya. Adelante por ahí. Jaidy, continuamos con otro de nuestros participantes. Bueno, Alexandra, llevo a las chicas ahí mirando, a ver, claro. A ver si de verdad. Sí, están mirando ahí por lo menos. Vamos para el próximo. Estamos hablando de Carlos Guillén de Gurabo. Tiene 25 años. Y ahí están las chicas observando qué viene por ahí. Carlos, venga por aquí, Carlos. Mira, tengo que decir que las chicas y los chicos están muy, muy guapos. Carlos, algo que me llama, ¿tú eres ingeniero? Sí, yo soy ingeniero. Oh. 25 añitos. 25 años. ¿Y no has tenido suerte en el amor? Aún no. Pero fíjate, tú dices como que en uno de los posts que yo vi, que hay que buscarse a la pareja, tiene que soportarte en todo momento. O sea, que tú puedes estar insoportable y que tiene que buscar la manera de que te busque la vuelta. ¿Qué es lo que Seguro te pone insoportable? Sí. Insoportable es cuando uno está, suponele, tiene un día pesado en el trabajo y uno no quiere cocinar o no quiere fregar, y pues ella viene y te entiende, te quita los zapatitos, te hace un masajito, seguro. Lo que te hace la comidita, te la lleva pa el mueble. Me preocupa que Carlos abuse de esto, de estar insoportable, bajo esa excusa que le hagan toda esa chulería, Jaidy. No, también, viste, hay días que uno tiene que también hacerle lo mismo a la compañera. Salvaste ahí, salvaste. Bueno,
Gracias, Carlos. Adelante. Y JD, vamos a recibir al bebé. El bebecito de hoy, estamos hablando de 19 añitos. Está buscando amistad, pareja. Estamos hablando en este momento de Giancarlo Irizarri, que dice presente a Eres Para Mí, desde Guaynabo. Yeah. Hey. Giancarlo, por aquí. Y oye, Giancarlo estudia química. Todo un químico. Mira, tú dices que tú no tienes ni... Ah, que yo no tengo ningún talento, que aquí hay lo otro. Que no tengo talento, pero cocino bueno. Es que eso es un talento, Giancarlo. Es que me encanta cocinar. Oye, yo te puedo hacer una buena pasta. ¿A usted le gustan las pastas? ¿Cómo? ¿Y cómo una pasta a la primavera. Oye, el bebé llegó ofreciendo. ¿Te podemos decir al bebé? Si usted quiere. Oh. ¡Ay, me dijo usted! Ay, si tú quieres, si tú quieres. Si tú quieres. Mira, ¿y esa pastita que le vas a echar, esa pastita? Bueno, esto es bien fácil. Tú cortas el tomatito con un aceite y ya, y lo dejas marinar. Y se llama la pasta la primavera. ¿Cómo? Y sabe... Y de entrada, ¿a quién te gustaría hacer la pastita? Rapidito. ¿A todas les gusta la pasta? Yo la invito. Oye, yo no tengo problema. Ahí me escucharon. A María. Ahí está. Giancarlo, gracias por estar aquí con nosotros y participar. Oye, el bebé no es tan bebé nada. Y hasta Carlos se va a montar en esa pastita. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a una pausa, pero al regreso pica y se extiende el asunto de las amigas que ya no son tan amigas, que son ex amigas. ¿Qué pasa, JD? Esto es Eres Para Mí, no se vayan. Vienen para acá, para Eres Para Mí, y el sobre rosa está listo. ¡Eres Para Mí!